Hola amigos pescadores, bueno, esta nota la realizamos finalizando el mes de diciembre de 2022 en el Parque de los Niños junto a nuestro sobrino Nicolás. Ahí en el parque nos encontramos con un youtuber muy conocido, Videos de León, y la verdad que hicimos una pesca espectacular de sábalos, una especie que ya no es noticia que se esté pescando muy bien, sobre todo si usamos la carnada ideal para este tipo de pesca, que son los harinados. En nuestro caso empleamos el harinado GR Harinados, a quien le agradecemos ahí a Bati, la verdad que funciona muy bien. Empleamos el que viene en gusto de vainilla. La preparación es muy sencilla, viene más o menos en un envase de un kilo. Lo ponemos en un bol medio kilo, luego le agregamos azúcar, esencia de vainilla y le más o menos un cuarto de harina para que ligue, y bueno, sacamos agua ahí mismo del lugar y le vamos agregando agua hasta lograr que se ligue. La ventaja de este tipo de carnada es que bueno, se emplea en la línea coreana, se hace una masa redonda, digamos, y cuando cae en el agua, en el fondo va desgranando y eso hace que atraiga mucho tanto a bogas, carpas y en este caso a los sábalos. Es una carnada muy abundante y por lo tanto ofrece mucho atractivo a las especies, ¿no? Así que se dio muy bien la pesca. Luego estuvo en la primera semana de enero, estuvo cerrado el parque y a partir del 6 reabrió ya con la Buenos Aires Playa, donde ofrecen al turismo una playa y juegos acuáticos para los chicos. Ya hay muchísima gente, está muy difícil el tema para ir, incluso creo que hay una pequeña zona donde se puede pescar, no en todos lados. Una pena, pero bueno, el pique estaba muy bueno, así que bueno, le dejamos estas imágenes de una pesca económica, gratuita, costera. Veremos si más adelante, pasado el verano, podemos volver a concurrir y bueno, traer alguna otra nota de este hermoso lugar, aquí nomás en Capital Federal, antes de Vicente López. Mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Todas las carnadas para pesca de verano: morenas, anguilas, lombriz, maza, harinados, filet de sábalo, maíz. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297.
Mar Chiquita, el paraíso de la pesca de lisas, pesca junto al guía Matías Elía. Salidas de pesca diarias en deslizador a las mejores zonas de pesca. Comunicate al teléfono 22 36 22 37 24 en Facebook Matías Elía. Llega el torneo más importante, las 24 horas de la Corvina Negra en el paraíso de la pesca. Claro Mecó Reta y Orense, 61 edición el 11 y el 12 de febrero del 2023. Premios por más de 50 millones de pesos. Para más información visita www.clubcazadores.com.ar o al WhatsApp 2983 54 8505. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, gente del pescador? Acá le traemos una nueva oferta increíble. A mí no me importa si aumenta o no aumenta el dólar. Acá no le damos ni 5 de bolilla. Reel Mitchell con carretel metálico, manija metálica, estrella con registro de punto, pickup manual o automático, antirrever sin fin, super silencioso, montado sobre 4 rulemanes, ideal para la pesca de mar, con una capacidad de casi 400 metros de nylon 40. No se lo pierdan, escuchen, 16.900 pesos, un reel Mitchell. Si no lo aprovechan ustedes, se lo va a llevar gente de otro lado. Pero el precio es único para el del pescador. Hola amigos del pescador y de Zona Pesca, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrarles algo de colchones inflables, ahora que estamos en plena época de camping. De pesca, está bueno tener un colchoncito cómodo si uno pasa varios días de vacaciones. Y bueno, vamos a mostrarle, por ejemplo, tenemos diferentes opciones. Tenemos colchones de una plaza individual para aquel que se va solo, quiere tener algo para un descanso en algunos días. Tenemos colchones de dos plazas en la misma línea que el de una plaza. Colchones de fácil inflado, colchones que tienen buena resistencia. Tenemos por ejemplo acá otro modelo que es un colchón inflable de una plaza. Este viene en tres piezas, viene con inflador y viene con almohada también inflable para que se quiera mejor comodidad. Y bueno, acá queremos mostrarle dos modelos de inflador, modelo de inflador de bomba y modelo de inflador de fuelle de piel. Así que bueno, tienen los datos aquí en la pantalla, por lo tanto nos consultan, nos escriben, están abonando de efectivos si tienen descuento, lo pueden abonar por Mercado Libre, por nuestra página. Así que bueno, nos escriben. Tira, tira lindo, ¿no? Acá estamos con Nico en el Parque de los Niños. Una pesca hermosa, mira qué lindo sábado. Espectacular. Le hicimos. Después de muchos años agarró la caña de vuelta, Nico. Muchas redes sociales, pero poca pesca. Vamos, mira qué lindo sábado. Poco pesca.
Sí, canal Poco Pesca. Así. No, no, para que te tire el medio mundo. Acá, acá no, no hay ayudante, todo está equipado. Bueno, Nico, ¿te gustó? Sí, un poquito. ¿Cómo un poquito? Un poquito tironeó. Si tironía, lindo, ¿cómo no? Sí, sí, lindo pique. Ponelo así, Nico, para acá, hacia lo ancho. Ahí, pero estíralo para acá. Lindo, lindo. Igual, escúchame, para volver a la pesca está bueno. Sí, para volver, falta poquito. Ahí. Tíralo. Espectacular. Vamos, Leo. Estrella floja, ¿no? La había dejado. Tengo Paitún, acá sistema Paitún. Ah, claro. Para aflojar, bien, para que y ahí hay piedra también. Alguna vez se pierde también. Sí, pero bueno, no importa. No importa, hay pique. Ah, está enredada con otra más. Una de hilo rojo. Nico con equipo ultra liviano. ¿Alguna vez pescaste con una caña tan chiquita? Una caña de bolsillo. Pero eficiente. Y sí, va. La cuestión es que pesca igual. Ahora aparece. Hay que hacer. Linda. Ya te decía. Ahí anda. Estamos con harinado de GR, harinado de Bati. Se lo dedicamos a Bati, que nos dio el harinado. Espectacular cómo funciona. Dale con la caña primero. Porque está medio... Esa. Está medio floja la estrella. Mirá qué cañita, León. La traje en el bolsillo la caña esta. Es de juguete, sí. Mira qué lindo sabor. Claro, para esta pesca. Es pesca para los niños. Sí. La meten en cualquier lado esa cañita. Lindo sabarito. Un éxito GR harinado. Se lo dedicamos a Bati, GR harinado. Estamos con León. Nico, esta vez con caña bien livianita. ¿Te gustó? Ahí abajo, pero sacamos el más grande. El más grande con la más chiquita. Bueno, va para el agua, dale. Espectacular esa bola. Mira la caña. Acá está la cañita, mira. La cañita va. Espectacular. Novedades en la Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad. Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Excelentes copos para pesca con mango extensible. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar bogas en los malecones de Berisso. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214 19 4449 en Facebook Seba Ronin.
En Ensenada Iberizo, Francisco de Micheli te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Cuenta con embarcación tracker de 7 metros de eslora, totalmente equipada. Comunicate con Francisco al 2215-748918, Instagram francisco-demichelipesca. Hola, ¿cómo están? Es para mostrarles este combo de lance de mar de la marca Tech. La caña es la Tech Fugitive, es una caña de grafito en 4 tramos, tiene una excelente distancia de palanca, además de pasahilos totalmente reforzados, igual que la puntera totalmente reforzada. Es extra heavy, 10-30 libras, soporta hasta plomo de hasta 180 gramos. Acompañado de un reel Tech Maverick del modelo 7000, este tiene una capacidad de 580 metros del 0.30 milímetros, su relación es 5-2-1, 11 rulemanes, carrete cónico, metálico, excelente para lance, manija metálica también. Este reel va cargado con nylon y con chicote, toda la marca Tech. Este combo lo podés abonar en 12 cuotas sin interés de 5.950 pesos. Sabés que todos nuestros productos lo podés comprar en efectivo o transferencia bancaria con un 15% de descuento o en 3, 6 o 12 cuotas sin interés. Hacemos envíos a todo el país. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar. En Facebook, Cabañas La Soñada, Bahía San Blas. En Villa General Belgrano, Córdoba, Aitué Posada. Cuentan con habitaciones dobles, triples y departamentos para 2 y 4 personas. Tienen una excelente y cómoda piscina. El servicio incluye desayuno. Disfruta de pasear por el hermoso entorno serrano con sus arroyos con los mejores servicios. Comunicate al WhatsApp 3546 4017 79 o al teléfono 035 46 46 34 39. En Instagram, Aitue Posada. Acá estamos detrás de cámara, mirá. La escena, detrás de escena. Otro pique. Muy bueno, pique en parque de los niños. Sábado. Ayudarlo a León acá, para que entre en foco. Sí, está con la GoPro acá. ¿Qué, qué? Ahora, ¿no?
Mira esto, mira esto. Te dije que la agarres más arriba, la caña. La mano más arriba, más arriba. Ahí va, Nico. Venite más para acá, por arriba de esto. Vamos, GR harinado, siempre arranca. Muy linda pesca en el parque, espectacular. Gratis, divertida. Pesca liviana, mirá que lindo como te lo ves. Ah, se enredó con... Y andan ahí los dos peleando, ¿eh? ¿Sacó? ¿No estás por arriba? Por arriba está. Por acá, Nico, por acá. Medio que ya está enroscada, me parece, ¿no? Está enroscada, trae nomás. Se enredó con la otra. ¿Vos traes, Nico? ¿Cómo no puede? ¿Vos? ¿Qué onda? Bueno, acá estamos con la clave del éxito. GR harinado, chocolate y vainilla. Espectacular, anda. Ay, está bien, está bien. De marzo del 2023, gran concurso en Claromecó, 17ª edición de las 6 horas a la corvina de mayor peso. Organiza el Club Echegoyen con más de 20 millones en premios. Primer premio, una Toyota 0 kilómetro. Inscripción, 16.500 pesos. Comunicate al teléfono 02983-1546-4534. Al 1551 21 13 o 1552 77 57. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura: salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911 4986 7694. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49 o el Instagram GR Harinados. En el Faro Querandí, Punto Tiburón te invita a pescar los grandes tiburones del mar argentino. El servicio incluye traslado, camping, comida, bebidas, carnada, fondeo de aparejos con kayak o motos de agua y toda la experiencia para dar con estos trofeos. Comunicate al 23 17 48 78 44 en Facebook Punto Tiburón. En Rincón de Milver, Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista.
Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-3831. La mejor fruta y verdura de la zona. La sombrita, pero está enganchado con una línea. Entonces, no, está loco. Esquiva los palos. Ah, qué cosa que tiene. ¿Qué tenía este sabalote? ¿Una polenta? No tenemos modelo oficial de parque de los niños. ¿Cómo tiraba? Este es modelo oficial de parque de los niños. ¿Viste? La presentadora de sábalos. La presentadora de sábalos. Sí, hermosa. Pescadora y sábalos, todos los hermosos. Bueno, acá estamos con León, un gran youtuber, amigo de la pesca acá en Parque de los Niños. Nos va a enseñar su truquito, Mira, harinado. Harinado dulce, con dulce de batata, ¿no? Después, comida para pollo bebé, con alguna polenta, con cualquier cosa. Galletita, rompí galletita de supermercado. Sí. La rota galletita. Sí. Esto que vamos a meter en bolsa. Entonces, en cebador metemos harinado. En anzuelos, sí o sí, hay que, anzuelos tienen que flotar, por eso, tergopol o goma eva. Bien. Banderita de goma eva o bolitas de tergopol. Esto tergopol se usa en, digamos, en construcción, en piso, algunas veces tira, después puff, se llena puff con tergopol. Perfecto, para que el anzuelo trabaje elevado, digamos. Claro, porque comida tiene que estar abajo y anzuelo tiene que flotar. Bien. Después bolsa. Desradable, digo, desradable, es como de una gelatina. Bien. Entonces llenamos bolsa, un poco abajo, después cebador con cebo y tergopol y después terminamos llenando bolsa entera. En 2 minutos cuando cae al piso, al fondo, se desaparece bolsa. Y se queda cebador y mucha comida cerca. Algunas pequeñas fracciones van a ir con corriente. Entonces, peces va a buscar de dónde viene comida. Algunos pedazos más grandes va a quedar cerca del cebador. Por eso va a estar como un camino por corriente hasta punta donde está cebador. Sirve para sábalo, carpa, bogas, bueno, todo lo que quieren pasar. Bueno, bárbaro, León. Te felicito por tu éxito en el canal, Gracias. Espectacular lo tuyo, Divertimos, es que es para divertirse. Es para divertirse, sí, sí. Claro. Acá estamos esperando, ya sacó León. Lo sacaste, ¿no? Sí, sábalo. Sí, es más o menos. Ah, espectacular. Más o menos. Lindo día y con pique. Eso. Estamos en el Parque de los Niños. Sea lindo. Venite por arriba de esta. Bueno, espectacular día en el Parque de la Niña, mucho pique. Recuerden venir con harinado, GR harinado. Anda muy bien. El amigo Bati. Sábalo, para los que piensan que no pican, acá pican espectacular. Lindo sábalo.
muy largo. Alto sábado, Nico. A ver, más fotitos. Mira. Y lo veo lindo, ¿no? ¿Lo volvemos? Volvemos. Ahí sí. Este está bien vivido, ¿eh? Sí. ¿Por arriba o por abajo? Ah, hay otro, hay otro. ¿A quién le vamos a regalar un kilo de harinado? Ojo que la bolsita está roja, está rota ahí arriba. Ahí mirá. De GR harinado te lo manda Bati. Bueno. Es de chocolate. Si no tenés pique, te hace una chocolatada. Claro. Yo siempre hago así. No, anda muy bien, la verdad que. Gracias, Bati, te lo regalo. Después filmamos videos sobre este harinado. Bueno, gracias, León. No, con este, mirá. Grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Hola amigos, bueno, hoy queríamos mostrar algunas de nuestras novedades. Entraron algunos modelos más de las pistolas de Airsoft o las de CO2, conocidas como CO2, que algunas de ellas tienen los balines de plástico de 6 milímetros, esas son las que se utilizan para Airsoft, y si no, las de CO2 clásicas, calibre 4.5, que utilizan los balines de acero en calibre 4.5 esféricos, ¿no? Estos son los de plásticos de Airsoft, clásicos. Y todos estos modelos que vamos a mostrar utilizan la garrafita de 12 gramos, ¿sí? Esa garrafita que es descartable, que rinde un montón de tiros, es muy económica. A veces la gente tiene miedo de comprarlo porque dice, después tengo que comprar la garrafa. No, la garrafa es muy económica y los balines igual, así que no, por eso no lo duden. Bueno, algunos modelos de los que tenemos disponibles en nuestro local son, los podemos ver acá. Han entrado revólveres, ¿sí? Que hace rato que no entraban. Esto es una copia del Colt Python, muy lindo revólver. La CZ Duty Z75, esta es una pistola ya que tiene blowback, o sea, cuando tiramos, cuando disparamos, mueve la corredera para atrás, simulando ser un arma real. La Versa BP9, también, que es un clásico ya, también con blowback. Esto tiene el peso real de la pistola, es exactamente igual, de hecho tiene la licencia de las marcas para poder hacerla, porque son copias exactamente iguales, y cuando tiramos tienen blowback, todo como una pistola real. Después hay algunas que son de polímero, sin blowback. Por ejemplo, esta es una Umarex que no tiene blowback, es toda de polímero, es un poco más económica, pero está muy buena también, ¿no? Esto solamente apretamos el gatillo y disparamos hasta que nos quedamos sin balines o sin garrafa. Acá tenemos, por ejemplo, la de Smith & Wesson. También esta no tiene blowback, pero la corredera es metálica, ¿sí? Tiene el peso real y es exactamente igual a la pistola original. Bueno, sí, hay un montón de modelos, de Versa, Colt 1911, Beretta 92, la Colt Defender, esta que es hermosa, toda metálica, hermosa, bien compacta, exactamente igual a la original, como decíamos recién. Bueno, como siempre decimos, no duden en comunicarse por estos modelos o alguno que tengamos disponible, o si alguno no tenemos, lo podemos conseguir. Así que esperamos su consulta, envíos a todo el país como siempre, nos estamos viendo en la próxima con más novedades.
amigos pescadores. Bueno, el 15 de enero del 2023 se llevó a cabo en Tapalqué, provincia de Buenos Aires, este tradicional evento de pesca de carpa, un evento que va creciendo año tras año. Y bueno, hasta ahí se acercó nuestro amigo Horacio Pascuerelo de Crónica Pesca, a quien le agradecemos estas imágenes. Un torneo, como siempre, muy bien organizado en una ciudad hermosa, con esa costanera limpita, pastito verde hasta el río, el arroyo. Realmente mucha concurrencia, se dio muy bien la pesca de carpas, una especie que año a año va logrando más adeptos. Realmente pescarla con un equipo liviano es una muy linda sensación. Se está metiendo ya en la Argentina el carp fishing como una opción muy buena para los pescadores deportivos, así que se la recomendamos a aquellos que no han probado. Pesquen carpas, que realmente es muy pero muy bueno. Queremos agradecer a los organizadores, en especial a Martín, y bueno, también a Horacio Pascuarielo. Lo pueden seguir en Crónica Pesca con sus informes, donde los van a mantener muy bien informados acerca de dónde ir a pescar, y también en su programa Aventura a Dos Orillas. Bueno, llegamos a Tapalqué, nos recibe Matías Rubino, responsable, yo diría, le voy a poner responsable absoluto, Matías, pero has laburado durante un montón de periodos para lograr este evento que viene creciendo año a año, y sí. Esta vez, otra vez, arrancamos la mañana con una gran convocatoria. Estuvimos anoche viendo la cantidad de pescadores que están recibiendo. Sí, sí, y sí. Va a ser un éxito, ¿no? La verdad que sí. Bueno, no soy yo solo, ¿no? Hay un equipo muy lindo. Claro. De trabajo, que bueno, somos más que un equipo, somos amigos ya, porque claro. Bueno, tanto tiempo, compartimos un montón de cosas, es lo lindo de todo esto, y es la única manera, creo, que se pueden lograr las cosas, ¿no? Trabajando en equipo y bueno, y tirando todo para el mismo lado, ¿no? Claro. Y bueno, y sí, la verdad que todos los años nos sorprende la cantidad de gente. Es un concurso que es un arroyo, no es mar, ni es una gran laguna. Claro, no están ofreciendo un super espacio de pesca, sino algo propio de ustedes. 20 metros de ancho, lo más ancho, 25, 30 claro. Lo sumo. Sí, una costanera hermosa, toda arbolada, el pasto cortito, porque es un predio municipal, uh-huh. Que bueno, se mantiene durante todo el año. Y bueno, y la gente le gusta, tiene sombra, se siente incómodo, se ha hecho un concurso muy familiar. Bueno, Matías, dame un poco, ¿qué, para vos, ¿cuál es el secreto de haber logrado un concurso tan característico dentro de la provincia de Buenos Aires? Estamos muy cerca de Capital Federal, y cómo el pescador regional lo tomó como propio, ¿no? Sí, bueno, primero creo que la organización, siempre tratamos de que el pescador se sienta cómodo, uh-huh. La organización, la transparencia, son esfuerzos que realizan todos los que laburamos, uh-huh. que ha hecho que el concurso sea transparente, crezca, la gente se siente muy cómoda, la gente de Tapalqué también es muy amable, uh-huh. anoche, no sé si viste, asados en las veredas, las filas vienen, juegan a las cartas. Es muy especial. Es un folclore. Es muy lindo. Que mucha gente viene desde el jueves y se instala, jueves, viernes. Y están al rayo del sol y no les importa, y ponen una carpa, ponen un toldito, y a la noche se junta el del auto de adelante con el del auto de atrás, claro. Comen un asado, juegan al truco y así. Y les gusta, y bueno, nosotros tratamos de brindarle todo, le ponemos algún baño químico, claro. Para que estén cómodos. Es un conjunto, ¿no? Un ida y vuelta, creo. Qué lindo. La gente que nos da satisfacción y nosotros que le respondemos con lo que más podemos, ¿no? Bueno, esto siempre, nunca me termino de sorprender con lo que genera la pesca, y creo que esencialmente la pesca lo que tiene como un eje es la amistad, es lo que me dice Matías, este vínculo que se va generando año a año, momento a momento, y ustedes van por 14ª edición, y ahora, ¿qué número esperan para hoy? Mira, este año bajaron un poco las inscripciones. Sí. Que nos está pasando a nosotros y a todos los concursos. Estamos en la Argentina, Matías. Estamos viviendo un momento una situación económico muy, siempre distinto. Muy complicada. Es muy difícil complicada. Prever. Así que... Nosotros calculamos que este año vamos a andar en alrededor de las 600 cañas. Bien. No, todavía no tenemos los números finales, pero bueno. Bien. Yo creo que ahí va a andar. Muy bien. Que hemos llegado a 1100. Claro. ¿Viste? Pero bueno. Es el comentario de los pescadores, está difícil. Está difícil. Donde difícil. Participaba
el marido, la señora y algún chico, hoy participa uno. Parecido, claro. Sí, obvio, obvio. Se siente mucho en la economía familiar. Se siente. Y tiene uno, esto vinculado, estamos en vacaciones. Característica también del concurso es hacerlo en enero, en este momento siempre. Tercer fin de semana de enero. Uh-huh. El año pasado, debido a un brote de la pandemia, cierto, lo suspendimos, lo hicimos el 27 de febrero. Ajá. Pero bueno, fueron por fuerzas mayores. Está bien. Fue una decisión correcta aparte, porque había mucho brote. Pero siempre es en enero. Por lo general adoptamos ya el tercer fin de semana, entonces no interferimos con otros concursos. Tratamos de respetar otras instituciones. Pero de hecho te digo, o sea, viendo un poco, yo siempre hago este por debajo, siempre lo que trato de contar, nos ven en toda la Argentina, en el exterior, pero también... Digo, mi pertenencia es Buenos Aires. Entonces siempre la comunicación con mis amigos, los pescadores, los porteños que tengo habitualmente cerca, es, ojo, tenés un lugar muy cerca, muy lindo para disfrutar en familia, de paso la pasas bien, te metes en el concurso y te llevaste unos pesitos. Sí, yo creo que sí, es para tener en cuenta en una fecha del año que uno tal vez queda medio rengo con el tema de vacaciones y te podés pasar un fin de semana. No, aparte Tapalqué es muy lindo. Muy lindo. Una ciudad muy limpia, muy ordenada, ajá, muy tranquila. Fíjate, sí, todos los autos abiertos. Balneario, una tranquilidad familiar. Deja los autos buenísimo abiertos, la llave puesta. Buenísimo. Te olvidas un celular, una billetera, nadie te toca no, nada. No, muy lindo. Es, en ese sentido, tiene un camping muy lindo, un balneario muy lindo. Sí. Tiene una pileta municipal hermosa. Hay un complejo termal que es gigante. Sí, estuvimos que está próximo a inaugurarse. Va a ser un golazo. No, aparte, uno ve la estructura y le parece que no pertenece a un pueblo, claro, o a una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires. Claro. Pero bueno, son bien, cosas bien que suman. Mucho, se hace mucho hincapié en el cuidado del ambiente acá en Tapalqué. Sí, se nota además. Vos observás, está todo limpito. Se nota absolutamente. Cuidado del arroyo, de claro, uso de energías renovables. El municipio se enfoca mucho en eso. Es uh-huh una meta que tiene y bueno, se enfoca mucho. Tenemos una planta de tratamiento de residuos, ¿viste? Es lindo. Porque lo dijo somos él, parte del ambiente. Lo dijo él. Tenemos que cuidarlo. No encontrás otra palabra. Cuando entras al pueblo y vas para recorrer, dices, qué lindo, te sorprendés. Estamos muy, por eso digo, yo lo uno con esto, muy cerquita de Buenos Aires, 170 kilómetros, 3 horitas de viaje con unos 2 termitos de mate, y estás acá sí, pasando un fin de semana en familia y de paso pescar. Gracias, Matías. Éxitos. Gracias por estar arrancando esto y nos quedamos hasta el final. Gracias por haberse acercado, la verdad que es un gusto conocerlo. Nos conocíamos por ahí por teléfono. Sí, señor. Con el amigo Jorge Diviaso también. Pero bueno, ahora nos conocemos personalmente. Gracias Matías por recibir. Un gusto, igualmente. Bueno, acá nos quedamos a pescar en Tapalqué. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini, que ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y la zona Concordia, Entre Ríos. Operador Hernán Fiorentini. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. También seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y La Zoraida. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te esperas para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunicate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. Si visitas Monte Hermoso, podés contratar los servicios del guía Hugo Aguirre, Mijael. Dispone de 2 embarcaciones totalmente equipadas, de 7 metros y 10 metros de eslora, ofreciéndote una salida con total seguridad y tranquilidad. Hace salidas diarias a la variada de mar y pesca de altura. Celular de contacto 291-440-5116. En Facebook lo encontrás como Pesca Mijael.
¿Está todo preparado acá? Sí, estamos ya estamos. Preparado. Todo listo. ¿Todo listo? Todo listo. Tenemos. Bueno, nombre y apellido, así lo vamos. Matías de Anta. ¿Cómo? Matías de Anta. Matías. Acá estamos con Gonzalo Miranda, el muchacho acá. Oscar Sagra. ¿Son del equipo de Chivilcoy o el club de pesca, los amigos de Chivilcoy? Muy bien, tengo saludos especiales de nuestro editor, Eduardo Picón. Eduardo, amigo nuestro, sí. ¿Es amigo seguro? Sí, sí, amigo. Sí. Saludo grande para amigo Picón, y allá. Compañero de pesca, aparte. Hemos hecho una. Bueno, Edu, es cierto lo que me dijiste, porque yo dudaba, ¿viste? Edu no tiene buena fama en el barrio, pero bueno. No, con sí, usted, sí. Con ustedes veo que sí. Bueno. Cuenten algo, algún secretito, algo con respecto a la pesca, masa, ¿qué utilizan? ¿Qué carnada utilizan? Acá un masa de distintos tipos, uh-huh. Lombriz, camarón, no vamos a decir cuál es el que funciona porque después no. Copian el secreto. Ahora eso, no. Eso es lo que usamos ahora nosotros. No. Ahora no se dice porque estamos por arrancar el concurso. Exactamente. ¿Cómo ven el nivel del río con respecto al concurso? Está medio bajo. Está bajo, sí. Está bajo. Pero va a dar pescado. Sí, sí. Va a dar pescado. ¿Cuál es la técnica? ¿De fondo? ¿De flote? Sí, tenemos. Yo vi mucho paternoster por acá, por ejemplo. Tenemos de todo. Acá el muchacho va a ir de flote, ajá. Yo voy a ir de fondo, él va a ir a media agua, vamos. Como somos un equipo, cada uno va probando. Vamos probando, él encarna con algo, yo encarno con otro, él sí. Encarna con otro. Es un equipo. Bien. A ver, Marco. ¿Son tres solos? ¿Cómo estás, querido? Bien. ¿Te probó? Estamos por arrancar. ¿Ya está? Ya estamos. Hola, Barría, ¿no? Hola, Barría. ¿Cómo es? ¿Un grupo de pesca? ¿Club? ¿Cómo es? Un grupo de amigos. ¿Grupo de amigos? Un grupo de amigos, somos bastante y bueno, sí. Siempre vamos a todos los concursos. Bien. Bueno, ¿es la primera vez que vienen? No, todos los años. ¿Y cómo ven ahora el río? ¿Qué expectativas hay? Y está floja. ¿Sí? Está floja. Para nosotros me parece que está bastante flojo. Sí. Va a costar sacarlo. Bueno, ¿y en otras ediciones qué puesto habían logrado? Y la hija cerca. De mi compañero salió cuarta, me parece, el año pasado. Ah, bien. La hija de... que esta vez no vino, pero bueno. Muy bien. Así que sí, en Alvear salió... el Tapalqué salió primero. Ah, así bien, que venimos... ya viene con un ranking. Sí, ¿no? Sí, venimos. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Pablo. Participar. ¿Cómo? Mira, hay algo que todos me dicen. Lo lindo que la pasan, lo bien que lo tratan. Sí, sí, la gente Tapalqué. La gente de Tapalqué, de los organizadores, todo. Es más, yo tengo parientes acá, así que. ¿Sí? Sí. Muy bien. Así que, pero igual, todo. Va al almacenero y trátate de 10 y todo. Todo te dan la mano. Sí, sí. ¿Dónde pescan ustedes en Olavarría habitualmente? En el arroyo Tapalqué también. ¿En el arroyo también? Sí, que pertenece a este, digamos. Ah, perfecto. Así que... conocen bien la pesca. Sí, dentro de todo. Uh-huh. Bueno, mostrame un poquito la línea que vas a usar. Es una línea tradicional. ¿Tradicional? Sí. Tradicional. Nudo corredizo. Bien. ¿Plomito de cuánto se usa acá? De 15, 20, no depende. Mucho más. Depende, sí. ¿Y el anzuelo qué tamaño tiene que ser? Como para que te saco. No, que ya estamos por arrancar. No hay problema. Ah, grande. Sí, sí. Importante. Un anzuelo importante. Importante. Sí, estamos buscando. La grande. Vamos arriba. Vamos a la grande. Arriba, después para achicarse hay tiempo. Para buscar la chica hay tiempo. Bien. ¿Y cómo es? ¿Hay que lanzar al medio, cerca? Y hay que buscarlo. Por ahí notás que andan en el borde y bueno. La busca ahí en el borde. Si ¿Siempre no... con masa o hay algún otro tipo de no, no, siempre masa nosotros, uh-huh. Por ahí, bueno, choclo, por ahí, depende de los lugares, ¿viste? Bien. Algunos pescan con mora. Con mora. Mira. Bueno, por ejemplo, allá tiene una planta de mora. Sí, y come mora. Come mora. ¿Esta es la señal que está arrancando el concurso o qué? No. Ah, sí. ¿Sí? Sí. Está arrancando el ya concurso. Estamos arrancando. Ya, listo, me corro, a ver cómo arrancan los pibes de la barría. Ahora vamos. Agua, Pato TV. Bueno, estamos en Tapalqué y nos recibe. Él me dijo así, me dicen así, el gallego Rodríguez. Y bueno, el gallego está a cargo de un área que, bueno, vinculada al deporte y también al turismo. Gracias por recibirnos. Y sorprendido, yo no había visitado Tapalqué, de las grandes posibilidades que hay en una localidad muy cercana a Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos a Tapalqué. La verdad es un placer y un orgullo tenerlos acá compartiendo e informando a los diferentes puntos de Buenos Aires, bueno, la provincia. Más que nada, bueno, disfrutar de este evento tan lindo que claro. Para Tapalqué, de mucha gente que viene de la zona a este concurso que ya hace años que lo vienen organizando los chicos.
que sale excelente. Y bueno, ya, que vengan a disfrutar de Tapalqué, que es una ciudad muy linda, muy, muy tranquila, de mucho cuidado del medio ambiente. Así que bueno, muchas ofertas para hacer, digamos, muchas cosas para compartir. Tenemos el Arroyo Tapalqué, que está el balneario, que viene mucha gente de afuera a pasarla bien. Todos los fines de semana tenemos eventos para diferentes rubros. Y bueno, tenemos el natatorio municipal para que vengan a compartir y bueno, y sobre todo pasarla bien en familia. ¿Cómo son las posibilidades de hospedarnos? ¿Hay un camping? Hay un camping que está a muy poquitos metros del club de pesca, menos de 50 metros. Después hay un servicio de hotel que lo está atendido por una cooperativa de chicos, de jóvenes. ¿El Tapalqué? Pero se llama así. Se llama el Tapalqué. Ese lo vamos a recomendar, nos estamos hospedando ahí, impecable. Impecable, bueno, me alegro. Sí. Bueno, hace muy poquito empezaron a trabajar y realmente le está yendo muy bien. Sí, muy lindo. Realmente cada vez más personas vienen a Tapalqué, que para nosotros es buenísimo, apostamos a eso. Tenemos un futuro con las termas y ojalá que cada vez más gente tengan emprendimientos de hospedaje. Hay muchos hospedajes hoy en día, hay fácil entre 30 y 40 cabañas y casas donde la gente pueda venir, pueda alquilar. Hay una manera de alquilar de forma privada para que puedan venir y puedan compartir una estadía en Tapalqué sin ningún problema y realmente cada año hay más demanda y eso es importante, se nota el crecimiento y la apuesta de lo que es Tapalqué para un futuro, ya sea lo que es el balneario, que cada año se hace un poquito más y ahora hay un proyecto muy importante que son las termas de Tapalqué a 250 kilómetros de lo que es el capital, claro, Buenos Aires, para que vengan a disfrutar y realmente... 4 kilos 60 gramos Roberto Morales se lleva 300 mil pesos. Bien. Morales. Morales. Felicitaciones. Acá. La remera de la selección. Y vamos rapidito con el segundo. Leonardo Ricciardi de Lobos. 4 kilos 6.30. 400 mil pesos. Necesitamos los trofeos y... Que vengan los trofeos. Vamos, una barbaridad, bueno. Y el primero que se prepare, ¿eh? Ahí te lo paso a vos, ¿eh? Este es el local de Tapalqué, Raúl Ordename. 4 kilos 805, 1 millón de amigos. Para el costado.